Damas y caballeros, buenos días. Bienvenidos a la sala virtual de la Universidad Candela. Estamos por Navidad. Vamos a tener la conferencia virtual Historia del Terrorismo en el Perú, Sendero Luminoso. Hoy es sábado 30 de julio y complacidos nosotros de recibirlos a todos ustedes en esta sala virtual. Hoy nos acompaña nuestro expositor principal, el doctor José Baella Malca, exdirector de la DIRCOTE y además teniente general de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, a quien también saludamos y expresamos nuestro agradecimiento. Para las palabras de inauguración de este importante certamen, quiero invitar al doctor Kluber Arriaga Lodman para las palabras de bienvenida y también como vicerrector de investigación de la Universidad Jaime Bauzá de Ines. Doctor Arriaga, buenos días. Muy buenos días, en primer lugar a todos los presentes, todos los profesores, estudiantes, egresados de nuestra universidad que se han incorporado a esta invitación que hemos realizado. Vengo a transmitirle a nuestro brillante expositor la más cordial y calurosa bienvenida y el saludo de nuestro rector, el doctor Roberto Marco Mezquera Alarcón, el saludo del vicerrector académico, el doctor Roberto José García Rosaya, de todos los que integramos la comunidad universitaria bausatina. Reciba usted, señor director general José Baella Malca, la más cordial bienvenida. No todos estamos muy ansiosos. De poder escuchar la brillante exposición sobre este tema que es sumamente importante, que es la historia del terrorismo en el Perú y Sendero Luminoso. Bienvenido, señor teniente general José Baella Malca, amigo, y también le invitamos pues a que siempre colabore con nosotros en eventos similares que vamos a realizar el próximo año. Muchas gracias, muchísimas gracias al doctor Kluber Arriaga Lodman, vicerrector de investigación, por estas palabras de bienvenida y de saludo a cada uno de ustedes. La Universidad Jaime Bauzá de Inesa siempre organiza diferentes eventos académicos y justamente esto a través del vicerrectorado de investigación, la Escuela de Posgrado y el Instituto de Investigación de la Universidad Jaime Bauzá de Inesa nos permitimos presentar esta conferencia que está orientada justamente a la reflexión de diversos temas que convoca la coyuntura nacional. Es por ello que se ha invitado al doctor, teniente general en situación de retiro de la Policía Nacional del Perú, doctor José Baella Malca, exdirector de la DIRCOTE, para su exposición en esta conferencia. El terrorismo en el Perú, Sendero Luminoso. Vamos a dejar al doctor para su presentación y exposición correspondiente. Doctor Baella, buenos días. Buenos días. Mi palabra de agradecimiento para la comunidad de Bauzá de Inesa, en la persona del doctor Kluber Arriaga, a todos los integrantes y gracias adelantado por esta invitación. Vamos a empezar la presentación. ¿Puede ver mi pantalla conforme? Ya. Entonces, vamos a empezar, y permítame iniciar esta exposición con una situación especial. Soy doctor en Derecho, soy también teniente general durante 40 años en la Policía Nacional, orgulloso de haber pertenecido, de haber tenido el honor de pertenecer a la Policía Nacional, y nuestra intención, porque somos un grupo de personas en retiro de la Policía Nacional, es eso, ¿no? Dar a conocer a toda la comunidad, a toda la sociedad peruana, los hechos desde el punto de vista policial. Estamos ya en otra tribuna, no estamos impedidos de hablar, no estamos impedidos de decir las cosas que pensamos, y creo que eso es lo mejor. El terrorismo en el Perú, Sendero Luminoso, y acá he puesto Sendero Luminoso y MOVADEF, que esto es importante porque este es uno de los objetivos. Que comprendamos qué cosa es Sendero Luminoso
igual vamos a ver, y esa demostración a través de la historia la vamos a hacer. Y ahí le he puesto para que no se repita. Ya, este es un sumario. Los objetivos que busco con esta, que buscamos con esta presentación: la organización terrorista Sendero Luminoso en sí, la nueva fracción roja, el militarizado Partido Comunista del Perú que opera en el BRAE, y algunas reflexiones para compartir. ¿Cuál es el objetivo que perseguimos? Es que conozcamos la historia, que los jóvenes especialmente que no hemos vivido, que no han vivido estos años del año 80 al 2000, en cuanto al desarrollo del fenómeno del terrorismo, y analizar cómo esta organización terrorista Sendero Luminoso, teniendo como cabecilla a Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, alias presidente Gonzalo, camarada presidente Gonzalo, ya fallecido, decidió una guerra, iniciar una guerra popular contra el Estado peruano. Y esto es importante, una guerra popular contra el Estado peruano. El segundo objetivo es incentivar a todos nosotros a la cultura de paz, donde siempre prevalezca el Estado de Derecho, y cuidemos ese Estado de Derecho, cuidemos esa democracia, para alcanzar un desarrollo sostenible en el marco estricto que siempre tenemos que tener presente todos los peruanos, de respeto a los derechos humanos, para que no se repita. He querido empezar esta exposición con este párrafo de Carlos Goxila, uno de los líderes del siglo pasado más trascendentes, que fue la expresión anticomunista, especialmente en el mundo, ¿no? Y él dice que el terrorismo nace del odio, se basa en el desprecio de la vida del hombre y es un auténtico crimen contra la humanidad. Es verdad, ¿no? Este terrorismo siempre nace del odio, una ideología insana que atacó el Perú, y no solamente el Perú, sino también otro tipo de terrorismo ataca también a nivel internacional. Y se basa en el desprecio del hombre, sí, pues, ¿por qué? Para ellos no vale nada la vida del hombre. Matar a una persona, matar a un niño, matar a una joven, no significa nada. Y esos son los crímenes que se cometen contra la humanidad. Y en el Perú ocurrió hechos así. Entonces tenemos que recordarlo, saber la historia, para que no se repita. Organización terrorista Sendero Luminoso. Acompáñenme en esta diapositiva a ubicarnos primeramente, ¿no? Lo quiero llevar hasta a partir de 1928 en un túnel del tiempo. Encontramos esta diapositiva, la primera etapa, la segunda etapa, la tercera etapa y una cuarta etapa. ¿Qué ocurrió en esta primera etapa? Estamos hablando de 1928, cuando José Carlos Mariátegui funda el Partido Socialista Peruano, ¿no? Determinado para cambiar, digamos, el destino de la realidad peruana, con su famosa obra Los Siete Ensayos de José Carlos Mariátegui. Y más adelante vamos a hablar también un poco de él. Posteriormente, en esta primera etapa, estamos hablando de 1930, Eudoxio Rabines le cambia el nombre a Partido Socialista Peruano por Partido Comunista Peruano. Eso ocurre en 1930. Posteriormente a esto, debido a una situación internacional de lo que es el comunismo, a nivel mundial, existe la primera escisión, la primera ruptura, y se divide en dos partes. Ya estamos hablando en la segunda etapa, que es el Partido Comunista Peruano y el Partido Comunista del Perú, Bandera Roja. ¿Y por qué se llaman así? Uno, porque lógicamente tenían un aparato propagandístico que en su oportunidad se llamaba un diario Unidad, y el otro aparato propagandístico se llamaba Bandera Roja. Se divide entre Moscú y Pekín. Esta es la primera división en la segunda etapa, digamos, de que vamos a ir llevándolos de la mano para que sepan hasta dónde llega Sendero Luminoso o cómo aparece Sendero Luminoso. Posteriormente, una vez divididos en moscovitas y pequineses, Saturnino Paredes Macedo, a partir del año 1968, asume este Partido Comunista Peruano Bandera Roja, pro-pequinés, lógicamente. Entonces, ocurre posteriormente una segunda escisión, una segunda división, y acá aparece acá el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, y también Bandera Roja. Bandera Roja, donde ya se encontraba Abimael Guzmán Reynoso en Huamanga, en la Universidad de Huamanga,
haciendo trabajo proselitista. Tenemos que recordar que Ismael Guzmán Reynoso, haciendo trabajo proselitista, enseñaba a la Universidad Nacional de Huamanga y también tiene dos viajes a China, donde profundiza sus conocimientos, especialmente en el aspecto militar. Acá, a partir del año 1970, Ismael Guzmán Reynoso ya comienza a hacer la primera reconstitución del partido. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Esta primera reconstitución sirve para poder para posteriormente dar, hacer su primer congreso y después del primer congreso, dentro del primer congreso, iniciar la lucha armada. Esto lo vamos a tener presente, que es la primera reconstitución en 1970, 1979, y hay que tenerlos en cuenta porque esto se va a repetir posteriormente. Acá hablan de una facción roja que se establecía en Ayacucho. Bandera Roja, nuevamente, a partir del año 70, el año 70 se divide en dos. Bandera Roja con Saturnino Paredes y Abimael Guzmán, que ya venía haciendo trabajo proselitista en Huamanga especialmente. Entonces, de acá viene el nombre de Partido Comunista del Perú, Comité Regional José Carlos Mariátegui, por el luminoso sendero de José Carlos Mariátegui. Esto es el inicio de Sendero Luminoso, teniendo como cabecilla Abimael Guzmán Reynoso. Ahora sabemos por qué se llama Sendero Luminoso, y no para que no se confundan con Partido Comunista Peruano y Partido Comunista del Perú, sino por qué se llama Sendero Luminoso. Yo me acuerdo mucho el año 70 de San Marcos, y ahí se vivía actualmente, en esos momentos, lo que era el FER, el ARE, las luchas internas que habían con los comunistas y los apristas. Me acuerdo mucho. Posteriormente, a partir del 17 de mayo de 1980, Abimael Guzmán, luego de su primera reconstitución y sus congresos, inicia la lucha armada, que es la tercera etapa ya, ellos le llaman, a partir del 17 de mayo de 1980. Posteriormente a eso, llega la captura, que es el 12 de septiembre del año 92, la captura por el Grupo Especial de Inteligencia, que no fue casualidad, Grupo Especial de Inteligencia de la DIRCOTE, que no fue casualidad, sino un trabajo planificado. Un trabajo donde se habla de una situación, una cirugía de alta especialización. Que se tuvo que primero conocer al enemigo para después hacer las investigaciones y capturarlo. Eso es lo que cambia la estructura en cuanto a la investigación policial, en cuanto a los detectives de esa época. De primero, antes se detenía y después se investigaba. No, acá se cambió esa situación y se utiliza la inteligencia operativa de esa forma. Después de la captura, como siempre, hay divisiones. El año 93 hubo una división, ya Abimael Guzmán capturado, aparece los acuerdistas, que es la línea oportunista de derecha, y también la línea liquidacionista de izquierda, que es la etapa de proseguir, lo que querían proseguir la lucha armada. Esto llamamos la cuarta etapa, que es a partir de 1993, después de su captura. Vamos a ver qué cosa es lo que sucede en la cuarta etapa. Esta es la cuarta etapa del partido. La captura de Ismael, los acuerdos de paz, las cartas que envía Ismael Guzmán, tenemos que recordar en esa época el de Alberto Fujimori, en septiembre, octubre del 93, y sufre la escisión partidaria. La línea oportunista de derecha, la línea liquidacionista de izquierda. Ismael Guzmán, con todos los acuerdistas, ¿se acuerdan ustedes de una conferencia? Y que los que no se acuerdan, hicieron una conferencia, que la línea liquidacionista de izquierda, el camarada Félix Oscar Ramírez Durán, camarada Feliciano, que fue capturado el 14 de julio de 99. Esta situación, esta escisión hace dos cosas. Uno, que sigan el pensamiento de Gonzalo, y otros que se aparten del pensamiento de Gonzalo. El que se aparte del pensamiento de Gonzalo fue el camarada José, y asume la responsabilidad de un comité central en el BRAE, que hasta ahora permanece, que al final lo vamos a ver. Y asume también el camarada Artemio en el Guayaga, como una situación que está a favor del pensamiento de Gonzalo, pero quiere continuar con la lucha armada, y que comete una serie de atentados hasta que fue capturado el año 2012. Pero la línea oportunista de derecha, los acuerdistas siguen desde prisión comandando el partido, dirigiendo el partido. Este es en resumen las facciones. Tenemos la nueva facción roja, se habla de una facción roja en la época de los años 70 y 80. Esta es una nueva facción roja, un nuevo movimiento dentro del partido, liderado por los acuerdistas. Estos obedecen
al marxismo, leninismo, hay pensamiento avanzado. Una segunda facción que es proseguir, que ellos siguen también a Abimael Guzmán, pero de una u otra manera ellos no están de acuerdo con los acuerdistas y quieren continuar con la lucha armada. Estos son los llamados puros, doctrinariamente le llamamos. Estos hacen trabajo generalmente por internet y también un aparato de prensa a nivel internacional. Tenemos, por ejemplo, el Movimiento Popular del Perú, que ustedes encuentran en internet, Sol Rojo, que también lo encuentran en internet. Y también tenemos el militarizado Partido Comunista del Perú, marxista, leninista, maoísta, principalmente maoístas, que de una u otra manera son los tres problemas que tenemos actualmente en el Perú. La nueva facción roja, tenemos al famoso Movadef, el Frente Único de Defensa del Pueblo, al Comité Central del Partido Comunista del Perú, que la mayoría está en prisión, y al Comité Regional de Guayado, que está en proceso de recomposición porque fue capturado. Movadef y FUDEF, en su momento, quieren participar de la vía democrática. Se infiltran hacia las universidades, gremios sindicales y otros a través de los organismos generados. Y el Comité Central, ¿cómo se llama? En prisión, en los diferentes penales del Perú, desarrollan su segunda reconstitución partidaria. Hablamos primero de una reconstitución partidaria, ahora hablan de su segunda reconstitución partidaria. ¿Cómo? Ahora lo vamos a ver. El militarizado Partido Comunista del Perú, dirigido o como cabecino, como decía, a los hermanos Quispe Palomino, especialmente al camarada José, ellos quieren continuar con la lucha armada, pero se apartan del pensamiento de Gonzalo. Por eso que se hacen llamar marxista, leninista, maoísta. Ya no pensamiento Gonzalo, sino principalmente maoístas. Esa es una gran diferencia. Ellos reniegan de Abimael Guzmán y dicen que es un revisionista. Son las tres facciones que actualmente existen. ¿Qué es el pensamiento Gonzalo? Nos llenamos la cabeza, vemos por la televisión, todo el mundo habla del pensamiento Gonzalo. El año 88, el diario dirigido por Luis Arce Borja, que actualmente está en Europa, no se sabe su ubicación exacta, pero él siempre por internet trabaja mucho, le hace una entrevista. Le hace una entrevista en el 24 de julio de 1988 y ahí Abimael Guzmán dice exactamente qué es el pensamiento Gonzalo. Hace poco han hablado algunos especialistas en senderólogos y dicen, ¿no?, que el pensamiento Gonzalo no existe, otros dicen que sí existen. Bueno, acá Abimael Guzmán lo define de la siguiente forma, dice: el marxismo siempre nos ha enseñado que el problema está en la aplicación de la verdad universal. El presidente Mao Zedong fue sumamente insistente en este punto, dice: si el marxismo, leninismo, maoísmo no se aplica a una realidad concreta, no se puede dirigir una revolución. Tiene que aplicarse el marxismo, leninismo a una realidad concreta para aplicar una revolución. No se puede transformar el viejo orden, o sea, el Estado caduco que ellos hablan, ni destruirlo, ni crear un orden nuevo. Orden nuevo. En síntesis, el pensamiento Gonzalo no es sino la aplicación del marxismo, leninismo, maoísmo a nuestra realidad concreta, o sea, la realidad peruana. Eso dice que es el pensamiento Gonzalo. Esto nos lleva a que específicamente es principal para nuestro partido, para la guerra popular y para la revolución en nuestro país. Subrayo específicamente principal, o sea que es principal para el partido, pero para nosotros, viendo la ideología en términos universales, lo principal es el maoísmo, reiterándolo una vez más. ¿Por qué lo reitera? Porque él definitivamente se hace llamar, en sus inicios, estudiaba mucho a Mariátegui, pero lo abandona Mariátegui en el camino y se dedica netamente a lo que es el pensamiento de Mao. Acá lo tenemos más claro, ¿qué cosa es el pensamiento Gonzalo? Entonces él dice que es la aplicación del marxismo, leninismo, maoísmo a la realidad concreta o realidad peruana, según Abimael Guzmán. ¿Qué agarra el marxismo? La ideología del proletariado, la lucha de clases. ¿Qué agarra el Lenin? El hecho que exista un partido organizado por un proletariado para tomar el poder. ¿Y qué agarra del maoísmo, de Mao? Agarra el camino de acercar las ciudades del campo, las 4C. Y todo eso aplicado a la realidad peruana. Y lógicamente esto va de la mano con su... que él siempre eleva la figura, se eleva como una figura central, como la cuarta espada del comunismo, ¿no? Acá en el Perú, para nosotros, ¿qué significa el pensamiento Gonzalo? Este pensamiento se desarrolla a través de la guerra popular, a través de las cuatro formas de lucha, a través de estas cuatro formas de lucha, que es el terrorismo,
es la agitación y propaganda, el sabotaje, el aniquilamiento selectivo de personas, de campesinos, de niños, de autoridades y el combate guerrillero. Ojo, hay que tener presente que ellos nunca se enfrentaron a las Fuerzas Armadas ni a la policía. Ellos siempre han atacado, siempre han atacado, siempre ha sido el situación, ataques certeros, ataques haciendo vigilancias para poder atacar cuando las fuerzas del orden siempre han estado descuidadas o no tenían la razón de ser de salir a hacerle frente. Entonces, la consecuencia lógica, real y objetiva es que el pensamiento de Gonzalo es la materialización del delito de terrorismo a través de estas cuatro formas de lucha. Ellos conciben el pensamiento de Gonzalo como único e insustituible camino para la captura del poder. No hay otro lugar, no hay otra vía. No hay otra vía. El pensamiento de Gonzalo está dirigido a eso, a la captura del poder, a cambiar las estructuras del país. En su concepción, entonces, el poder aparece como algo que se conquista o se toma por asalto. Ellos van a tomar el poder, lo van a conquistar o lo van a tomar por asalto. No asumen el poder como una capacidad de que el proletariado pueda estar diferentes acciones para llegar al poder. Ellos no toman esa posibilidad, simplemente tomar el poder por asalto. Ese es el pensamiento Gonzalo. Eso tenemos que tenerlo presente siempre. Acá están las formas de lucha utilizadas en el país en los años 80 y 90. El aniquilamiento selectivo, acá, en Huaycán en 1990, María Elena Moyano en Villa El Salvador en el año 92, otra forma de lucha de las acciones armadas, derribamiento de helicópteros, el ataque al atentado terrorista del ómnibus de los Usuarios de Junín en el año 89, que murieron muchos soldados, agitación y propaganda, el bandelamiento, los trapos rojos, agitación y propaganda, especialmente las pintas y volanteos en todas las ciudades, los sabotajes, derribamiento de torres, en Tarata, en julio de 1992, no olvidemos los sabotajes, especialmente esta situación de las torres de alta tensión que mantenían en zozobra a la población. Esta es la exteriorización del pensamiento de Gonzalo. De esa manera se exterioriza el terrorismo en el Perú. No ha habido conflicto interno. Acá lo que ha habido es el terrorismo. El derecho positivo lo dice claramente. Y nosotros nos vamos a la ley de terrorismo, la 25475, se define el terrorismo. No define un conflicto interno, no. Acá la organización terrorista, Sendero Luminoso, atacó al Estado peruano y el Estado peruano se defendió. Que hubieron casos aislados de exceso, por supuesto. Y que tienen que ser juzgados, por supuesto. Y hay que aceptarlo. Y hay que aceptarlo. La nueva fracción roja que detalla ya a Imael Guzmán desde la cárcel, desde el penal, cuando estaba vivo. Y acá quiero que escuchemos este video, por favor. Este video. Este audio. Escuchen, por favor. A nadie. Así lo maten. Y si no muere, esto queda en los demás. Yo tengo mi propia posición. En el sentido de que el año 92 que fue capturado Imael Guzmán, sí, la sociedad hizo todo su esfuerzo. Pero fue especial la inteligencia, las rondas campesinas, las autoridades, todos los peruanos nos unimos, ¿no? Matamos a Sendero Luminoso. Pero mi opinión, que nos olvidamos de enterrarlo. Y esto es lo que el señor dijo cuando fue capturado ese 12 de septiembre de 1992, eso ha quedado en muchos peruanos. Y ellos tenemos que hacer un mea culpa, que han avanzado. Han avanzado y como sociedad hay que hacer el mea culpa, que no lo hemos detenido. No hemos trabajado la situación política e ideológica. Es por eso que han avanzado. Y ahora vamos a ver cómo han avanzado en el tiempo. Dice, al hombre le pueden quitar las cosas, menos lo que tiene acá. El pensamiento de nadie se lo va a quitar. Así lo maten. Y si uno muere, esto queda en los demás. Y en realidad eso es lo que han buscado. Y ahora lo vamos a ver. El recodo en el camino, cuando fue capturado. Escuchen por favor lo que dice. Aquí, en esta circunstancia, unos piensan que es una gran derrota. ¡Coña! Decimos, siga soñando. Es simplemente un recodo, nada más. Un recodo en el camino. El camino es largo. Ya ves que llegaremos nosotros y tumbaremos. Ustedes lo verán. Ustedes lo verán, le dice, el camino es largo. El recodo lo han superado,
el pensamiento de Gonzalo ha seguido y nosotros lo hemos descuidado como sociedad. Muchas personas, y ustedes han sido testigos en la prensa, le presentan una foto de Abimael y no saben quién es. No saben qué representa, no saben qué representó ese señor para el Perú los años 80 y al 2000. Entonces, esa es una mea culpa que tenemos que hacer como sociedad. Estas son las etapas. La primera etapa, ya hemos hablado, la segunda etapa, la primera, la constitución del partido, la tercera etapa, el inicio de la lucha armada hasta su captura, y la cuarta etapa, desde su captura, después del acuerdo de paz, el año 93. ¿Qué pasa el año 93 con esta etapa, cuarta etapa del partido? Este muy hábil establece una nueva gran estrategia política y le llama lucha política con armas a lucha política sin armas. ¿Por qué establece esta regla? Porque, lógicamente, él quiere salvar la vida del partido, quiere salvar la ideología, quiere superar ese recodo. Entonces, establece diferentes políticas fundamentales. Y una de las políticas fundamentales que establece es la solución política, amnistía general y reconciliación nacional. Y es en el devenir de este tiempo que a partir del año 2006, en esta fase, el año 2009, el año 2008, él esboza un plan de construcción del partido. Y a partir de ahí aparece el MOES. A partir del nacimiento que ahora vamos a ver del MOES. Porque es importante que conozcamos qué ocurrió en el primer congreso. Porque el primer congreso realizado en 1988-1989, ellos se acuerdan, primeramente fortalece su base unidad partidaria, la ideología, que es importantísima para ellos, el programa, objetivos para tomar el poder, cómo tomar el poder, la línea política general, y dentro de la línea política general, la línea internacional, que ahora vamos a ver cómo la han trabajado, y la vienen trabajando, la revolución democrática, la línea militar, el ejército popular guerrillero, la línea de construcción de los instrumentos del partido. Partido, ejército, Mao dice, hay tres varitas mágicas para llegar a una revolución, para conquistar el poder. El partido, existe Centro Luminoso. El ejército, existe el ejército guerrillero popular. Y el frente. Y vamos a ver quién es el frente. Y recordemos lo que dijo el general Arriola en una entrevista, el general de la Iricote, en una entrevista en Canal 2, Sendero Luminoso es igual a Movadef. Es lo mismo, señores, es lo mismo. Ya está demostrado. El Movadef agrupa a Sendero Luminoso y viene haciendo un trabajo abierto y un trabajo cerrado, un trabajo clandestino y un trabajo visible. Y eso tenemos que tenerlo presente siempre. Esta es la gran estrategia que pone. Nueva gran estrategia política. Lucha política con armas a lucha política sin armas. Ojo, hasta que se den las condiciones. Hasta que se den las condiciones. El año 2014 se hizo una operación denominada Perseo. Y ahí se entrevistó en la celda, no sé si recordan ustedes, al número 2 de Sendero. A Omar Morote en Barrio Nuevo. Y a la hora que le preguntan si es posible hacer la revolución cuando el Perú ya es capitalista. Él dice, sí, efectivamente es capitalista, pero que ellos son conscientes de que no es posible hacer una revolución, pero hay otra forma, dice. Hay otras formas. ¿Cuáles son esas otras formas? Y él dice, hay muchas formas. Y una de esas formas la vamos a ver en los ojos de los jóvenes. Y esa una de las formas que están utilizando es las debilidades que tenemos en la democracia. Quisieron inscribirse como partido político y ahora vamos a ver por qué no lo lograron. Entonces, estas son las políticas fundamentales que se establecen a partir del año 93, hábilmente para salvar el partido, para no perder la ideología, para formar otro movimiento que es el MOADEF, para tratar de buscar mejores condiciones en la cárcel para todos los que estaban presos. Hasta el año 2021, que es que empieza una campaña del cierre del penal de la base naval. Eso lo vamos a ver en una línea de tiempo mucho más, lo vamos a apreciar. Acá está. Miren, del año 93, todo lo que han hecho. En el año 93, de la captura de Abimael Guzmán, ingresa a la cuarta etapa por un acuerdo de paz, da los 5 puntos principales. El año 2000, verdadera amnistía general en función de una futura reconciliación nacional y democratización de la sociedad peruana. El año 2006, Abimael Guzmán y la CUP nuevamente sentenciados, se lo sentencian por delito de terrorismo, el año 2006. El año 2008, ya se encuentra el plan de construcción del partido. Este plan de construcción del partido es el nacimiento del MOADEF y establece todo lo que van a hacer los próximos años.
En este plan de construcción del partido dice que el año 2009 van a formar el MOADEF y forman el MOADEF. El año 2012 la captura de Florín de Leuterio Flores Ala, del Guayá, que desaparece esa facción de proseguir con el pensamiento Gonzalo. La primera operación Perseo del año 2014, que es importantísima, y ya le voy a decir por qué, porque son importantes Perseo y Olimpo. El año 2014 escribe su libro Memoria de Némesis. El año 2015 forman el FUDEP, como sale una ley que el MOADEF, los sentenciados por terrorismo, no podían pertenecer, no podían presentarse como candidatos. Meten a todos los jóvenes y arman el FUDEP, se unen con otros medios. El año 2017 hay una acusación fiscal ante el Poder Judicial, 7 miembros del Comité Central y 35 miembros del MOADEF. Eso fue lo que la operación Perseo. Hacen una conferencia de prensa el año 2018 buscando firmas para, porque se le negó la información, se le negó la inscripción al FUDEP. Y el año 2020, que es la Operación Olimpo. ¿Por qué es importante esta Operación Olimpo? La última que ha hecho la Policía Nacional. Porque ahí se captura 77 personas y actualmente 48 están con prisión preventiva. Y son la mayoría jóvenes, son la mayoría escarcelados. Es el partido que está en estos momentos como reos en cárcel, transitoriamente. Es la nueva facción roja, eso es Sendero Luminoso, eso es el MOADEF, que sigue la misma ideología, que es el pensamiento Gonzalo, esperando las condiciones para su segunda reconstitución y para su segundo congreso. La historia se repite. Esta es la nueva facción roja que viene haciendo un trabajo secreto, trabajo abierto a través del MOADEF, en diferentes campañas. Ellos le llaman campañas porque cada campaña obedece una serie de acciones que realizan, ¿no? Campaña bajo la farsa en los nuevos juicios, campaña por una verdadera reconciliación, campaña luchar por la libertad y el trabajo secreto, que especialmente para el fortalecimiento de lo que es el partido. El partido existe. Este es el famoso plan de construcción del partido, encontrado el año 2008, que tiene fecha 2008, pero fue encontrado también el año 2010, antes de la captura de José Leuterio Florindo Flores Ala, en el Guayaga. Se encuentra este plan de construcción del partido. ¿Y qué cosa dice? Miren lo que dice. Construir, consolidar y expandir basándose en la nueva fracción roja, fortaleciendo la izquierda y librando de la lucha de dos líneas para desarrollar en medio de la lucha de clases de las masas y servir así a la segunda reconstitución en función del segundo congreso. Estamos hablando del año 2008. Este es un plan de construcción encontrado a Sendero Luminoso y después también encontrado en una de a un abogado gamero de Ismael Guzmán a la hora que intenta ingresar a la celda. ¿Qué dice el trabajo de masas? Conformar organismos generados. Ustedes van a ver la cantidad de organismos generados que han formado. Y ese es uno de los problemas que tiene ahora el CONARE, ¿no? Que tiene ahora el SUTE. En los frentes de trabajo, impulsar el desarrollo al movimiento, conformar el movimiento por democracia y desarrollo para el pueblo. En perspectiva, dice, trabajar el movimiento pro amnistía. Esto es el año 2008. El año 2009 se funda el MOADEF. Construcción del Ejército Guerrero Popular en esta cuarta etapa. Están formando su Ejército Guerrero Popular. En la operación Olimpo se está demostrando ante el Poder Judicial que el Ejército Popular existe, que Lima está dividida en cuatro cuadrantes. Este es el nacimiento del MOADEF, con este documento. Acá está el MOADEF celebrando el año 2006, en una presentación del libro de puño y letra. Acá está. Ahí está el plan de construcción del partido, y estos son los estatutos, el ideario que presenta el MOADEF al tratar de inscribirse en el ROP del Jurado Nacional de Elección, del Registro de Organizaciones Políticas. Dice, este plan de construcción del partido, en perspectiva trabajar por el movimiento pro amnistía, el 20 de noviembre de 2009 fundaron el MOADEF al año siguiente. Dice, ¿el MOADEF cómo se define? Se autodefine organismo político con carácter de frente único, las tres varitas. Partido, ejército y frente. El frente va a aglutinar a todos los organismos generados. ¿Para qué? Para politizarlos. Para poder imbuirle el pensamiento a Gonzalo. Seguía por el marxismo, el mismo pensamiento a Gonzalo. Acá cometen un error. Acá cometen el error de su vida porque, como consecuencia de que ellos
profesan, de ellos respetan, ellos se guían por esta, por el pensamiento Gonzalo, les tenían la inscripción en el registro de organizaciones políticas. Voy a pasar este. No, no está. Bueno, me he olvidado que hay una diapositiva. Ya. Le di en el ROP, y es una situación histórica y administrativa, porque ahí es la primera vez que se le niega a una organización, entre comillas, política, en este caso una organización terrorista, se le niega por profesar, por guiarse por el marxismo, el mismo pensamiento Gonzalo, porque indica claramente ahí que va en contra de la democracia. Eso fue una resolución del ROP, Jurado Nacional de Elecciones, del año 2011. Y la pueden encontrar en Internet. ¿A qué obedece la creación del MOADEF? Es una estrategia política de Manuel Guzmán, claro, para buscar mayores beneficios de ellos mismos que estaban en la cárcel. Pretendió inscribirse como partido político. El tema de fondo era aprovechar los espacios de la democracia. Muchos opinólogos, mucha gente política dice que la democracia es boba. Sí, pues, la democracia es boba. La democracia hay que defenderla. Porque la democracia no puede estar así. Hay que defendernos. La defensa tiene que tener sus mecanismos. Porque si no defendemos la democracia, pues puede ocurrir cualquier situación. Al menos lo que respetamos el Estado de Derecho, lo que respetamos la Constitución, tenemos esa situación, pero también tenemos que defendernos. Hay un bien superior, hay que cuidar a la colectividad, hay que cuidar a la sociedad peruana. Este MOADEF ya desplegó dos congresos nacionales, ya los hizo. Tiene 13 bases en Lima y 67 bases en provincias y en el extranjero también. Tiene un trabajo del extranjero muy prolijo. En 2011 llegó a acumular 164.667 firmas para poder inscribirse. Para poder inscribirse. Aquí una foto cuando concurrieron con sus planillones a inscribirse y se les negó la inscripción por adoptar el pensamiento Gonzalo. Su conformación se circunscribe dentro de la cuarta etapa del partido que busca concretar la segunda reconstitución y ganar del segundo congreso. ¿Por qué fue importante el primer congreso y la primera reconstitución? Porque a partir de la primera reconstitución y a partir del primer congreso, ellos se organizan, eligen al comité central, después al comité permanente histórico. ¿Y por qué es importante la primera reconstitución? Porque a partir de ahí inician un mes antes, hacen su primera escuela popular, ¿cómo se llama?, para formar a los iniciadores, y el 17 de mayo de 1980 inician su lucha armada. Esa fue la primera reconstitución. Y fue en su primer congreso. Ahora, ¿qué están buscando? Lo dicen los documentos, una segunda reconstitución en aras de su segundo Congreso Nacional. ¿Lo van a lograr o no lo van a lograr? ¿Lo vamos a dejar o no lo vamos a dejar? Como sociedad organizada. Ahora, con la muerte de Ismael, ¿quién es su sucesor? Posteriormente lo vamos a ver. La base del MOADEF en el extranjero son apoyadas por organizaciones que convergen. Hay muchas bases, mucha gente que apoya en el extranjero, de tendencia marxista-leninista, que apoyan estas campañas impulsadas por el MOADEF, ¿no? Sirve también para desarrollar la segunda reconstitución utilizando en forma encubierta. Para eso sirve el MOADEF. Para hacer la segunda reconstitución utilizando en forma encubierta el MOADEF, encuadrándose para las nuevas condiciones de lucha política sin armas. Esta lucha política sin armas es entre comillas. Solamente esperan las condiciones nada más. El pensamiento de Gonzalo no obedece a otra cosa, que es a tomar el poder. A tomar el poder por la fuerza. No obedece a otra cosa. Se adhiere a adherir su causa a organismos internacionales y asume las cuatro defensas. Defensa del partido, que es la organización terrorista. De jefe de la jefatura, que es el fallecido, que van a nombrar a un nuevo cabecilla, la guerra popular, que ellos la mantienen siempre, y la ideología, que es importantísima para ellos, ¿no? Miren esta foto. Esta foto es del 2011. ¿Qué es lo que le llama la atención a esa foto? Mírenla un momento. Mírenla un momento. Y en su momento yo también me quedé analizando. En su momento. Nos quedamos analizando con los analistas, ¿no? Miren todos los que están sentados. Y miren los que están parados atrás. Es el relevo generacional. Es el trabajo político y ideológico que han venido haciendo en las universidades, en los institutos, a nivel nacional. Este trabajo lo han hecho ellos. Dos, cuatro, seis. De los siete que están atrás, hay tres o cuatro que están ahorita con prisión preventiva. Estamos hablando del año 2011, estamos hablando hace 9 años. Ese trabajo nosotros tenemos, como le digo, hacer un mea culpa y ver por qué
no se ha combatido el terrorismo desde el punto de vista político ideológico. Ahora ya no van a hacer un atentado, no van a hacer un aniquilamiento de tiro, no van a poner un coche bomba, no. El trabajo están haciendo trabajo de masas. Quien gana la masa, gana la guerra. Es lo que dice Mao. Y ellos están ganando la masa. Han venido trabajando por años. Los famosos organismos generados son creados por Sendero Luminoso como bases del Frente Único de Masas. ¿Dónde se aglutinan? En el MOAEF. Ahí todos los organismos son creados y los aglutinan para que para ir formando los cuadros. Para ir formando los cuadros. El partido existe. El Ejército Guerrero Popular existe. Vienen formando cuadros. Vienen organizando a la población en diferentes sectores. Y ahora vamos a ver cuáles son los sectores. Miren el trabajo. Comité Central Histórico. Hay un comité provisional. Y miren lo que dijo Abimael en su segunda reunión plenaria en el año 80. De esas ardientes semillas brotarán ardientes girasoles. Segunda sesión plenaria del Comité Central. Estas son las semillas. Y de acá van a salir los girasoles. Tienen una coordinadora internacional de solidaridad y de la libertad de los presos políticos en el aspecto femenino, Hijos del Pueblo, Ángela Ramos, en el aspecto de jóvenes, Movimiento Jóvenes del Pueblo, Por un Nuevo Mundo, Coordinadora Juvenil Popular, movimiento en el sector obrero, Filas Proletarias, Coordinadora Nacional Obrera, Estudiantil, Frente Estudiantil Democrático de Letras, Colectivo Atreverse, Presos y Escarcelados, Comité Nacional de Prisioneros Políticos, AFADEVIF, ASEP, en lo político, el MOAEF, el FUDEP, el Magisterio CONATE, FENATEP, Legal, Asociación de Abogados Democráticos, Ratio Iuris ahora, Movimiento de Artistas Populares, que antes se llamaba, ahora tienen otra serie de grupos. Ellos han cambiado. Ya no es cuando antes pues el GEIN hacía sus capturas y les encontraba pues documentos, les encontraba volantes, ¿no? Y dice un montón les encontraba. Ahora no. Ahora todo lo hacen verbalmente, ya no tienen mucha documentación en su casa, saben que cuando hay seguimiento y lo primero que van a ir es a sus casas, ellos también han evolucionado, la delincuencia evoluciona. Así como la delincuencia común ha tomado ciertas cosas como de los terroristas, ellos también han aprendido. Ya saben que la delincuencia tiene que ir a sus casas primero a buscar lo que le encuentre, ya no encontramos las pruebas. Entonces ya ha tenido que hacer otros mecanismos de inteligencia. Y esos mecanismos, nuevos mecanismos, un trabajo, por ejemplo, de infiltración, ¿no? un trabajo profesional que se ha determinado en la Operación Olimpo y que posteriormente la vamos a ver. Estas son las bases del MOAEF a nivel nacional, 68 bases, comités declarados, adherentes 5.318 y adherentes válidos 3.310. Lambayeque, Ancash, Lima, Huancavelica, Ica, Ayacucho, Puno, Apurímac, Cusco, Junín, Tumbes, Tacna, Arequipa. Están organizados. El trabajo internacional a nivel Latinoamérica, Bolivia, Argentina, Chile, México, Europa, Francia, Dinamarca, ahí donde consiguen mucho dinero. A nivel internacional, denominado camarada Juan, al fallecido. A partir de 1982 eran los CAR, los Comités de Apoyo a la Revolución Peruana, ahora la base del MOAEF, tiene una coordinadora internacional por la libertad de presos políticos y revolucionarios del mundo. Ojo con esta situación de presos políticos. Ellos utilizan mucho el lenguaje conflicto interno. Ellos utilizan mucho presos políticos. ¿Por qué? Porque si le damos esa condición de conflicto interno, ellos se van a ir de una u otra manera, se van a adherir a lo que es la Convención de Ginebra, que es para las leyes de la guerra. Las leyes de la guerra, ¿qué cosa dicen? Que ellos son prisioneros políticos. Son prisioneros políticos. Y eso les va a convenir, porque son otras las condiciones. Acá no hubo conflicto interno, acá lo que hubo es terrorismo, por favor. Una organización terrorista que atacó al Estado peruano, atacó a la sociedad en su conjunto. Y al Estado peruano se defendió. No es que hubo dos bandos similares con iguales fuerzas, no. Fue un grupo terrorista con una ideología insana, trasnochada, que atacó al Estado peruano. Acá no hubo un conflicto interno. Lo que hubo terrorismo y el derecho positivo, nuestra ley lo dice así. Es el trabajo internacional que vienen haciendo. Hace poco también he visto también en Brasil, en Rondônia,
2.000 pobladores marchando con los dos de martillo y también con la foto de Abimael Guzmán, ¿no? Trabajo internacional, Modades de Argentina, Modades de Chile, Modades de Bolivia, generalmente escarcelados, también en México, también son escarcelados, pero hacen trabajo. Recordemos que en Argentina salió un embajador casualmente porque le recibió un papel a una protesta del Modades ahí en Argentina. Trabajo ideológico en las redes, permanentemente, entren ustedes a su página web, ahí están ahorita las declaraciones de todos los detenidos que están en el caso Olimpo, y están lógicamente haciendo una campaña para que le den libertad al Poder Judicial, porque han presentado 48 apelaciones a la prisión preventiva. Trabajo que vienen haciendo por la web, en forma permanente. Ellos están en todas las reuniones. En todas las reuniones están. Trabajo la perpetuación de la impunidad del genocidio en el Perú, en Chile por el Día de la Heroicidad. Documentos que sacan permanentemente. En Buenos Aires, los activistas en una manifestación en 2019, en abril y en febrero. Ahí tenemos a Esther Palacios, que es encarcelada. Y también tenemos a Julio Poma Puyo, que también es encarcelado en Sendero Luminoso. En Chile también, y Argentina, Diego Raime, que es conocido en Argentina, también ha hecho una serie de acciones por el Día de la Visita del año 2019, han formado presos políticos de Córdoba ya, donde incluyen a Moraes como preso, a Sendero Luminoso como presos, a FADEVIS, que es una agrupación creada especialmente por Sendero Luminoso, para poder proteger, para poder luchar por los presos políticos, que ellos le llaman así. Esto es la Coordinadora Internacional de Solidaridad por la Libertad de los Presos Políticos, argentinos, chilenos, peruanos y argentinos. Percy Mateo Mendoza, abogado también, que es integrante del Ratio Iuris, que es un organismo generado, y también Alex Puente, de la Comisión Jurídica. En el operativo Olimpo y Perseo se pone a disposición recién en febrero del próximo año, mire, del año 2014 que se dio Perseo, recién el próximo año se va a llevar a cabo el juicio oral. Olimpo, realizado en diciembre del año pasado, se ha buscado las pruebas, se ha buscado las evidencias, se tiene todo. Se ha presentado al Poder Judicial, ahorita están en diligencias investigatorias, han solicitado, se capturaron a 77, más de 80, 48 ahorita están con prisión preventiva, han apelado, vamos a ver qué decide el Poder Judicial. Escuchamos al general Arriola de la Dicote, Sendero Luminoso es igual al Moadef. ¿Por qué? Por la ideología. ¿Por qué? Porque tienen trabajo político abierto y trabajo político cerrado, clandestino. ¿Por qué? Porque están organizados. Porque el MOADEF aglutina a todos los órganos generados y es el órgano encargado de calificar a todos los integrantes para posteriormente distribuirlos en el Ejército Guerrillero Popular. El partido existe. El año 2018 estaba el general Arriola de coronel, con el que habla como jefe de la DIRCOTE. Entramos a la celda de Abimael a hacer una requisa. Lo encontramos. Encontramos muchos documentos entre las páginas de los libros, como 500 libros, y le preguntaba, la pregunta principal fue, ¿qué va a pasar cuando usted fallezca? El año 2018. ¿Sabe lo que nos respondió? El partido sabe lo que tiene que hacer. El partido está afuera. Y ellos sabrán qué es lo que tienen que hacer. El partido vive aún. Esas fueron sus palabras. Estamos hablando del año 2018. En realidad el partido vive. Con esta operación que se ha realizado, se ha descubierto muchas cosas que ya están en el proceso judicial. Lima está dividida, norte, sur, este, oeste. Comité provisional que existe, que tiene nombres, que se están presentando nombres al Poder Judicial. Ojalá que el Poder Judicial tenga la capacidad de hacer un buen juzgamiento y de una vez definir. Porque se les ha hecho un informe correspondiente para aprobar, con todos los indicios de evidencia, para formar los elementos de comisión necesarios, de que ellos
pertenecen a una organización terrorista, que son parte de la organización terrorista. Estas son las políticas fundamentales en su cuarta etapa, a partir de agosto de 2016, hacen campañas. Desde 2016, las campañas que vienen haciendo. Estas campañas son como las políticas, y de acuerdo a cada política van desarrollando sus tareas. La última campaña ha sido el año 2019, viva el Día del Proletariado Internacional, que desarrollan una serie de acciones. Acá también, en el 2021, junio del 2021, el Bicentenario con Amnistía General, Bicentenario sin Presos Políticos, cierra el penal de la base naval, Fujimori Nunca Más, junio del 21, ante las elecciones y en perspectiva. En perspectiva. Miren este cuadrito. Por eso que les hablaba de las reconstituciones, ¿no? La primera reconstitución del partido, 1964-78. Posterior al 78-79, hay que tener presente que se hace el 80, se inicia la lucha armada. Hacen su primera reconstitución. Como parte de esto, el año 88 y el año 89 desarrollan el primer congreso. Ya reconstituido, el inicio de la lucha armada, X y Y. Miren lo que hacen en su primera constitución. Primera reconstitución. Comité Regional Huamanga-Ayacucho. Hacemos un paralelo con la segunda reconstitución acá con el documento encontrado. Comité Central Provisional, acá en Lima. Encabezado por Abimael Guzmán. Encabezado por Abimael Guzmán, fallecido. Elini Paraguirre Reborero, también en el penal. Formación ideológica política de nuevos cuadros. Juventud comunista, adeptos y simpatizantes. Formación ideológica y política por antiguos dirigentes. Forjar nuevos, forjar los continuadores. Movimiento de jóvenes del pueblo, hijas del pueblo. Todos lo están haciendo. Se infiltraron en organizaciones gremiales sindicales, se infiltran en organizaciones gremiales sindicales y principalmente obreros. Gremiales, sindicales y principalmente obreros. No se olviden. CONARE. El ejemplo de CONARE. Conformación de organismos generados. Se crean nuevos generados en cada frente de trabajo de masas. El trabajo de masas del magisterio. Ahí está el CONARE. Que se ha transformado ahora en otro organismo. Culmina la primera escuela popular para iniciar la lucha armada. Un mes antes del 17 de mayo. Camino del segundo congreso de Sendero Luminoso, dice consolidar los aparatos orgánicos ligándose más a la lucha de clases de las masas, plan de construcción del partido 2008 sobre el ejército guerrillero popular. Es un símil que están haciendo. Ellos están buscando su segunda reconstitución para hacer su segundo congreso. Es importante para poder ellos reorganizarse. Ya. En 5 minutos les voy a hablar sobre esta situación que también quiero que conozcan, sobre el militarizado Partido Comunista del Perú. ¿Por qué le dicen así? Porque ellos ya renuncian a Ismael Guzmán. El militarizado Partido Comunista del Perú son los que se encuentran en el BRAE, en el Valle de los Ríos de Apurímac, N y Mantaro, en la zona de Cusco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y el Cusco. ¿Por qué es difícil capturar a estas personas? Una, porque tienen mucho tiempo en el lugar y conocen a la perfección. Dos, porque es una selva tupida. No es una selva como el Guayá, una selva plana, no. Acá es una selva diferente. A 2-3 metros usted no ve si alguien está a su costado mirándolo. Mira para arriba, 30-40 metros, árboles que le tapan el sol. Esa es la selva que hay en el BRAE. Y es difícil el acceso. Solamente tiene que estar personal especializado, comandos especializados de la policía, del ejército. Por eso se ha creado una base especial allá. Que ingresan, sí, ingresan, pero lamentablemente pues no llegan a completar las operaciones. No es como le digo, como cuando la época de la captura de Mael antes del 92, es una zona urbana que usted ponía su vigilancia, ¿no? Y podía ver de un edificio a otro, no. Acá no se puede hacer ese tipo de trabajo. Acá se tiene que hacer otro tipo de trabajo. Trabajo de repente, trabajar con colaboradores eficaces, que ellos son los que de una u otra nos guían. Entonces, su fuerza y su focalización de ellos están en el BRAE, aproximadamente 350 militantes. Esto es relativo, porque no podemos, nunca los hemos parado y contado. Eso es relativo, ¿no? Estrategia terrorista político-militar. Quieren tomar el poder. Quieren tomar el poder, igualito, pero ya, olvidando el pensamiento de Gonzalo. Si no, por eso se hacen llamar principalmente maoístas. Iniciaron una guerra popular democrática agraria del 80 al 2008, del 2008 a la fecha, Guerra Popular Democrática de Resistencia Nacional Antiimperialista Yanqui y el último, la Guerra de Liberación Nacional en Perspectiva. Estos son de acuerdo a los documentos encontrados cuando se les ha incautado. Y buscan, lógicamente, la Guerra Popular Democrática por un grado unitaria.
Esta es su estructura. Tienen una comité de dirección, una comisión militar, comisión política, ¿no? Y todos los integrantes están perfectamente identificados. Perfectamente identificados. Algunos fallecidos, algunos abatidos. Esta es su organización. La disposición numérica. ¿Cuántos dirigentes son? Son 9. Ya murió uno también de los principales, que es uno de los hermanos. ¿Cuántos cuadros? Son 47. Militantes y cuadros nativos son 35 y 15 nativos. Combatientes, 100. Juveniles y pioneros, son 80 aproximadamente. La masa, que los ancianos, las mujeres, las personas de edad, y los aproximadamente 80, que hacen un total de 350 aproximadamente. Esto nunca lo vamos a saber. Nunca lo vas a ver, porque nunca paran juntos. Las veces que se han juntado es para hacer alguna convención, alguna reunión, algún congreso. Y hace 6-7 años que no se juntan. Estos son sus objetivos, objetivos militares, objetivos estratégicos, instalación del personal de las Fuerzas Armadas, de la policía, disminuir, cortar el aprovisionamiento, hacer ataques a los establecimientos públicos, a los privados, cuestiones generadores de gas, de electricidad. Estas son sus formas de lucha. Sus formas de lucha, un documento encontrado en el año 2018. Las 4 formas de lucha y cuáles son sus modalidades. Acciones guerrilleras, sabotaje, aniquilamiento selectivo, propaganda y agitación. Y ellos lo definen acá. En sus documentos incautados, ellos lo definen. ¿Qué son las campañas? ¿Qué son las contracampañas? ¿Contra quién hacen las contracampañas? ¿Qué es el pueblo? ¿En qué consiste cada de las acciones guerrilleras? Emboscadas, asaltos, desarmes, sabotajes, aniquilamiento selectivo, a soplones, a espías, a infiltrados, propaganda, agitación, afiches, pinta. Tienen un aparato de propaganda por la camarada Vilma, y ustedes habrán escuchado por los medios de comunicación. Este es su zona de operaciones, lo que es el BRAE, a través de guerrillas. Acá está la camarada Vilma, guerrilla de Dino, fuerza avanzada, que tiene 30, 40 hombres, que es la fuerza principal. Esto es lo que tenemos en el BRAE. Ah, este es el problema, ¿no? El cambio generacional que hubo, ¿no? Hubo un video, ¿me acuerdas? Que sacó Panamericana, no sé, Canal 4. Pero se veían muchos niños. Estos niños ahora ya han crecido, han pasado, tenían 5 a 12 años. Han pasado el tiempo y ahora ya están grandes. Y ellos son los que integran el ejército, que integran las guerrillas allá. Estos niños son adolescentes, recibieron adoctrinamiento y formación política y ideológica, adiestramiento y manejo de armas, manipulación de explosivos, participan en hostigamientos contra las fuerzas armadas, luego son incorporados a las fuerzas terroristas. Esta es la gran preocupación de los niños que hay allá, ¿no? ¿Y por qué? El miserable, disculpen la palabra, disculpen la expresión, el miserable de José se rodea siempre de niños, se rodea siempre de niñas, de mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque él sabe que en cualquier momento las fuerzas armadas lo pueden ubicar y pueden dejarle caer una bomba, y él teme eso, y lo dice en sus documentos. Y sabe que cuando hay niños a su alrededor es difícil hacer ese tipo de operaciones. No se puede hacer ese tipo de operaciones. Imagine que le metan una bomba a este delincuente terrorista y maten 8 o 9 niños. No se puede hacer esas cosas. La gente dice, no, ya que lo maten, que bombardeen. No, no se puede. Hay que tener mucho cuidado en esas cosas. Es un delito que nunca prescribe. Un atentado contra los derechos humanos. Estaríamos viviendo en contra de todo lo que nosotros que predicamos, ¿no? Esta es la camarada Vilma, Florabel Vargas Figueroa, su aparato de prensa. Lo pueden encontrar en internet, quería poner, pero acá tienen el último volante que han sacado, donde nos critican al que habla también. Dice que soy un capitoste de escritorio. También al general Arriola, a Pedro Yaranga, a los congresistas. Y también reniegan contra el MOVADEF. Este es el aparato de prensa que ellos... Su forma de financiamiento, ¿de dónde obtienen dinero? De las autoridades, de las empresas mineras y construidas a través del cobro de cupo, fuerza de producción, del tráfico ilícito de drogas. Ellos cobran 5 a 8 dólares por kilo cuando pasan los mochileros por su sector. Cada mochilero lleva 20 kilos. Imagínense la cantidad de dinero que a los madereros le cobran cupo, a los que hacen transporte fluvial especialmente,
De eso viven. Y para culminar, esto no ha sido una exposición para decirles cómo investigamos, sino más que nada para recrearnos a través de la historia cómo han avanzado y cómo como sociedad lo hemos dejado avanzar. Hay que hacer una mea culpa de los partidos políticos que no han salido a hacer una lucha política ideológica. Hay que hacer una culpa a los medios de comunicación que no han sabido llegar a la juventud para hacerles conocer cómo fue la historia del Perú. Y también hay que hacer una culpa como sociedad, porque ningún ministro de Educación, a partir de la captura, ha tenido la oportunidad de poner en nuestros textos escolares, en nuestros textos educativos, qué significó Sendero Luminoso para el Perú. No para enseñar el marxismo, el leninismo, maoísmo. No, eso no. Uno es libre de pensar. La Constitución no respalda libre expresión, libre pensamiento. Pero yo creo que como sociedad tenemos que protegernos. Tres reflexiones. ¿Es necesario que conozcamos la historia del Perú para no cometer los mismos errores y volver a repetirlo? Es una reflexión que hay que tenerlo presente. Tenemos que conocer la historia. Nuestros jóvenes tienen que conocer la historia. Tenemos que conversar, que hacer una didáctica con ellos, nuestros padres, los padres de familia que hemos vivido, contarle a nuestros nietos, a nuestros hermanos menores que no han vivido esto. Como sociedad se debe rechazar cualquier ideología o pensamiento donde se enarbole la bandera de la violencia. Con la violencia no llegamos a nada. Vivimos en un Estado de Derecho, vivimos en democracia. Cuidemos la democracia. Hablemos, conversémonos, sentémonos, dialoguémonos, intercambiemos ideas. Pero no la violencia no nos conduce a nada. La violencia genera solo más violencia. El Estado debería estructurar una verdadera política de lucha contra el terrorismo, donde sea prioridad hacer conocer a los jóvenes en todos los niveles de educación esta época triste de nuestra historia. Pensemos, comentemos, dialoguemos, veamos qué va a hacer nuestro nuevo ministro con esta situación. ¿Será una verdadera reforma educativa la que se va a hacer? ¿O se tratará que Abimael Guzmán, que con el tiempo va a ser un luchador social o un preso político, y no un terrorista, un delincuente terrorista como debe ser? Con esta reflexión he querido terminar y agradeciéndole nuevamente a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias al doctor José Bahiamalca, exdirector de la DECOTE y además también teniente general de la Policía Nacional de Perú en situación de retiro. Como ustedes sabrán, este amplio conocimiento que tiene el doctor José Isidro Bahiamalca es porque además es doctor, es abogado, se ha graduado como bachiller en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Federico Villarreal, es magíster en Administración y Ciencias Políticas de la Policía Nacional de Perú, es magíster en Gestión Pública otorgado por la Universidad ESAN. Además, ha desarrollado estudios de alto mando de orden interno y desarrollo nacional en el Instituto Nacional de Altos Estudios Policiales. En la Escuela Superior de la Policía ha participado, también obtenido una felicitación por el programa de maestría en Administración y Ciencias Políticas. Ha desarrollado estudios de posgrado en la Universidad San Martín de Porres, en la maestría de Ciencias Penales. En la Universidad Federico Villarreal también ha desarrollado su actividad académica de abogado. Así que, de hecho, sin duda, todo esto nos permite que el doctor José Isidro Bahiamalca tenga amplio conocimiento de este tema y los estudios que ha desarrollado. Vamos a pasar a la estación de preguntas y a través del chat estoy recibiendo algunas preguntas, doctor Bahiamalca. De tal forma que iniciamos con esta que nos dice, ¿qué acciones debe tomar el Estado para evitar que el denominado pensamiento Gonzalo continúe vigente? Yo tengo una opinión muy personal y como ya se la manifesté, el pensamiento Gonzalo sigue vivo. Entonces, creo que nuestra sociedad tiene que estar muy activa en cuanto a la parte de la educación. Creo que la parte de la educación tiene que tener un principal objetivo en cuanto a dar a conocer a nuestros jóvenes qué es lo que sucedió, qué significa Sendero Luminoso para el Perú, quién es Abimael Guzmán, qué significa el pensamiento Gonzalo y sobre todo qué hizo de malo a nuestro país. Recordemos que son más de 30.000 muertos, recordemos que son millones de dinero que se dejó de percibir. El Perú era un país que nadie se venía a invertir.
Nadie quería invertir. Entonces, para que no se repita, yo creo que la educación es primordial. Y Sendero Luminoso siempre ha tenido dentro de sus objetivos eso, captar al magisterio, porque son 400.000 profesores. Y por ahí viene la ideología. Por ahí viene la ideología. Tenemos que tener atentos como sociedad cuál es el desarrollo que le va a dar a la política educativa en nuestro país el nuevo ministro de Educación. Perfecto, doctor. Otra pregunta que también recibimos a través de las consultas que se nos hace a través de nuestra plataforma. ¿Por qué se afirma que la organización terrorista Sendero Luminoso es lo mismo que Movadef? O tal vez alguna otra organización con denominación sindical esté incursionando en la vida social. Ya, decimos que Movadef es igual a Sendero Luminoso, ¿por qué? Una, porque está probado que se orientan por el mismo pensamiento, Gonzalo, que es el marxismo, el leninismo, pensamiento de Gonzalo aplicado a la realidad peruana. Primer punto. Dos, porque Abimael Guzmán esboza un documento donde, el año 2008, donde habla de la creación del Movadef. ¿Para qué? Para mantener viva la ideología, para mantener vivo al partido. Estamos hablando del año 2008, Movimiento Pro Amnistía. Y el año 2009 lo forma. ¿Con quién lo forma? Generalmente con excarcelados y con gente nueva, gente recién captada. Y él lo dice en ese documento del plan de construcción del partido. Hay que forjar nuevos cuadros. Movimiento Hijas del Pueblo, Jóvenes del Pueblo. Son las dos razones por las que el Movadef, y aparte que por lo que la policía en sus dos operaciones, Perseo y Olimpo, que son importantísimas para la sociedad peruana, ojalá que el Poder Judicial asuma su responsabilidad como debe, ahí están demostrados con pruebas, con indicios, con evidencias, con escuchas legales, con agentes encubiertos, con testigos protegidos, que el trabajo que viene haciendo el Movadef es un trabajo partidario y obedece a Sendero Luminoso, obedece a toda la cúpula que está en los penales. Esa es la razón por la que se dice que Sendero Luminoso es lo mismo que el Movadef. Es un organismo creado para darle vida al partido. Para darle vida al partido. Y le han dado vida. Ok. Otra pregunta que también recibimos es, doctor Baella, en esta situación del el fallecimiento de Abimael Guzmán, ¿quién es el sucesor de esta organización? Esa es una muy buena pregunta. Hablando con personal especialista en esta situación, hemos intercambiado ideas, para que nombren a un nuevo sucesor va a ser difícil. Va a ser difícil porque reemplazar a este delincuente terrorista no va a ser sencillo. Sin embargo, actualmente hay un comité provisional nombrado que trabaja, que hace trabajo encubierto. Y eso se ha evidenciado en la Operación Olimpo, una operación policial que está a puerta de ser entrar a juicio oral. Sin embargo, toda la evidencia nos hace pensar de que la sucesora puede ser la camarada Miriam. La camarada Miriam. ¿Por qué? Por su formación política ideológica. Porque siempre ha estado desde el comienzo con Abimael Guzmán. Tenemos que encontrar, la policía tiene que encontrar un documento, tiene que encontrar una evidencia para pensar eso. Mientras tanto, no podemos arbitrariamente decir quién va a ser el sucesor aún. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen a través del chat es, ¿y qué se está haciendo con las personas que están en el extranjero y que están difundiendo la ideología de Sendero Luminoso o esta facción? Actualmente tenemos Movadef, Sendero Luminoso tiene bases en Argentina, Chile, Bolivia especialmente, México, y ahora hemos visto también en Rondonia que ha habido un desfile de 2.000 personas de un pueblo con la foto de Abimael Guzmán. Yo creo que es necesario que nuestra Cancillería, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, actúe en forma permanente con las embajadas de tal manera que se coordine a nivel internacional y se identifique plenamente cuáles son las acciones que están haciendo. Acciones que de una u otra manera son condenadas en el Perú como actos de terrorismo o también como, de una u otra manera, proselitismo político de Sendero Luminoso para que se neutralicen esas acciones.
generalmente los que están en otros países son excarcelados, han cumplido pena por terrorismo acá, y se han ido a otro país y se han acogido como refugiados, y tienen la protección de esos países. Caso puntual es de Chamán Portugal, en Bolivia. Él es catedrático de una universidad, y hace permanentemente trabajo político ideológico a favor de Sendero Luminoso, y el Estado boliviano lo deja, ¿no? Entonces la Cancillería, el gobierno del Perú, a través de su Cancillería, tiene que tomar acciones precisas contra todos estos sujetos. Perfecto. Otra pregunta que también recibimos es, ¿por qué para Sendero Luminoso es importante controlar el SUTEP o tal vez algún otro organismo sindical? Para Abimael Guzmán, desde que se creó los organismos generados, ellos crearon un organismo denominado la Coordinadora Magisterial. ¿En qué consistía esta Coordinadora Magisterial de hace muchos años? De una u otra manera de aglutinar a los profesores y atraerlos hacia el partido, hacia Sendero Luminoso. ¿Por qué? Porque ellos, para ellos es un gran objetivo captar el SUTEP, infiltrar el SUTEP. Y por eso que el año 2003 forman el CONARE. El CONARE es una creación de Sendero Luminoso. Y ahí están las dos facciones, ¿no? La Proseguir y los acuerdistas. Esa facción de CONARE con el tiempo es la que ha venido trabajando y la que le hace la lucha a Patria Roja para capturar el SUTEP. ¿Por qué? Porque quiere capturar el SUTEP, ¿para qué? Para impregnar, infiltrar en la mente de todos los profesores esta situación del pensamiento de Gonzalo. Para que en los libros aparezca posteriormente que Abimael Guzmán es un luchador social o que es un preso político, ¿no? O que hubo una guerra interna en el Perú. No, pues, ¿dónde estamos? Gracias. Perfecto, doctor Gaya. ¿Cuál es la diferencia entre la facción de Sendero Luminoso que opera en el BRAIN, o bajo esta denominación que opera en el BRAIN, y este Sendero Luminoso del fallecido Abimael Guzmán, porque no se les puede capturar luego de tantos años? ¿Y por qué también estos intentos del Estado o la DEA finalmente no hace algo por controlar esta zona? Sí, la gran diferencia es la cuestión ideológica. Los acuerdistas, lógicamente, siguen el pensamiento de Gonzalo. Son marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo, ¿no? Momentáneamente han abandonado la lucha política de armas hasta que se den las condiciones. Y los del BRAE son marxistas, leninistas, maoístas, principalmente maoístas. Reniegan de Abimael Guzmán. Dicen que es un revisionista. ¿Y por qué lo tildan así? Porque el revisionismo es de una u otra manera una corriente dentro del marxismo que no está de acuerdo con ciertas situaciones del marxismo, ¿no? Entonces por eso le dicen revisionista. Inclusive en sus volantes ellos dicen que Abimael Guzmán han debido entregárselo a ellos para que lo fusilen. Esta es una situación. Ahora, lo que busca el BRAE, ¿qué cosa es la situación? El BRAE, el Quispe Palomino, con toda su camarada José, con todos sus adeptos que tiene ahí, sus seguidores, ellos siempre van a defender la hoja de coca, porque es una fuente de financiamiento. Siempre van a apoyar al cocalero. Entonces, basado en esa situación, hay que tener mucho cuidado con las situaciones, con las políticas gubernamentales que actualmente, en cuanto a la no erradicación. Porque eso va a servir caro de cultivo y va a propiciar que de repente nos convirtamos en un narcoestado y los Quispe Palomino sean los líderes de esta situación. Perfecto, doctor. Hay muchas preguntas más que se quedan tal vez en el tintero y será motivo para que una próxima reunión volvamos a reencontrarnos en una condición académica como la que estamos presenciando el día de hoy, porque hay muchos temas también que seguramente a ustedes se le ocurren en este momento seguir expresando, pero dado el tiempo y también la situación, vamos a dejarlo para a nuestro siguiente encuentro académico, como decíamos. Doctor José Baella, muchas gracias por su participación. Quiero invitar al doctor Kluber Aliaga Lothman para que, como vicerrector de investigación de la Universidad Jaime Bauzá Teinesa, pueda entregar el diploma que nuestra universidad le otorga a usted y también para que podamos entender estas reflexiones que nos está haciendo el doctor Baella, sea justamente esto que se está presentando ahora. Doctor, por favor, si nos puede permitir que el doctor Kluber Aliaga Lothman pueda hacer el uso de la palabra.
doctor Rubén Arriaga. Muy bien. José, te pediría que muestren el diploma, por favor. Bueno, señor Teniente General José Baila Malca, a nombre de la Universidad Jaime Osorio y Mesa, tengo el honor de entregarle a usted este diploma de reconocimiento por su valiosa disertación el día de hoy sobre la historia del terrorismo en el Perú, Sendero Luminoso. Recibe usted este reconocimiento de nuestra universidad por este valioso conocimiento y va a servir muchísimo a nuestra comunidad universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad Balsanti Mesa. Muchas gracias a todos ustedes por este espacio. Somos un grupo de oficiales en retiro que estamos con el objetivo, tenemos el objetivo de transmitir esta historia a nuestros jóvenes, y creo que esta es una magnífica oportunidad que ustedes nos han dado para poder hacerlo, y para que el terrorismo, la organización terrorista Sendero Luminoso, igual Mohamed, no logre sus objetivos, y para que esta historia no se repita. Muchas gracias. Muchas gracias, José Valla. Nos disculpamos con todo nuestro auditorio que han pedido la mano y han pedido también hacer algunas intervenciones o preguntas, de manera que les pedimos mil perdones. Nos volveremos a reunir en un próximo encuentro. Muchísimas gracias a todos ustedes en nombre de la Universidad Jaime Bausate y Mesa, y estaremos atentos para alguna otra próxima invitación. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.